Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa aquí, A Voz Empresarial, en TV de Primera Plana. Pues un puentote largo se avecina. Se avecina todo el Buen Fin. Estaba viendo en los periódicos ahorita en la mañana, muy tempranito, que nos están orientando las personas expertas de cómo debes de comprar en este Buen Fin. No te aloques, ¿eh? Las tasas de interés están muy grandes, están muy altas. Debes de comprar muy bien pensado lo que tienes que hacer. ¿Para qué llevar otra cosa más a tu casa que realmente al rato no la necesitas? Que se veía bien bonita en el anaquel, esa televisión sosota. Pues no, ponte las pilas, sé racional. No va a venir un año 2025 a todo dar, ¿eh? A los machuchones que los recibe la presidenta ayer estuvo para variar otra vez Slim y Ayub con la presidenta, pues ahí sí. Ahí sí los machuchones van a tener un 2025 y todo un sexenio a todo dar. Pero las personas como tú y como yo no es cierto. Así que este Buen Fin consume. Ojalá le consumieras a los locales. Porque las grandes tiendotas, pues esas nunca van a tener, nunca van a dejar de comprar, nunca van a dejar de vender. Ellos venden en volumen, pero son los más atractivos porque ahí es donde te encajan la tarjeta de crédito. Y ahí, pues, uno, pues, como quiere comprarse su salita o acá, ok, si tienes una salita feyona acá, bueno, pues, está bien, hombre, cámbiala. Hay un buen precio, es una buena calidad, pero también compra local, consume local. Trata de irte al mercado, consume los locales pequeñitos también. Oye, pero es que dan muy, muy caro. Pues no, no, de alguna forma. Ayer me decían, ahí con Soledad Durazo en Radio Fórmula, me decían que uno de los participantes, de que los locales dicen que se aumentan hasta un 40% las ventas. Pues ojalá que sea así. Se espera 165 mil millones de puras ventas, que es un dineral, ¿eh? Yo no sé los mexicanos qué manera de gastar lo que no tienen, porque esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Rebajan perspectiva de México a negativa. O sea, Moody's se adelanta. Hoy van a dar a conocer el paquete presupuestal para el 2025, no se va, según Moody's, a tener que se baje a un 3% la inflación y que realmente la deuda que tiene México la pueda pagar. Entonces hay una deuda fiscal enorme, muy grande. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Moody's le rebaja la perspectiva a México. ¿Y qué es eso? Que simple y sencillamente, cuando queramos pedir prestado, si nos prestan, va a ser más caro, o si no, simple y sencillamente, no te van a prestar. Y ya ven que inclusive la presidenta misma, ahorita Claudia Sheinbaum, comenta que va a ser un presupuesto austero. Austero, no sé si para ellos, porque nunca veo que, pues ahí ven a Ricardo Monreal y a Pedro Haces paseándose en helicópteros, que ya ahorita ya se investigó y cuestan como 100 mil pesos cada paseadita que se dan, porque es un helicóptero ejecutivo, muy elegantioso, porque pues no pueden ir en helicópteros feones, no, tienen que ser helicópteros ejecutivos. Pues bueno, la austeridad, no sé para quién vaya a ser, ojalá que sea para ellos mismos, los funcionarios, los servidores públicos que ganan muy bien. Eso de que ganan, que no pueden ganar más que el presidente, pero pues los agregadijos, sí los ganan, los diputados y senadores ganan más que el presidente o la presidenta, que la presidenta también, pues al sumarse todos los beneficios que recibe, pues gana más de lo que ella dice. Pero bueno, Sheinbaum dice a la oposición, ni la oposición, perdón, ni la corte, ni los medios nos han vencido. O sea, la presidenta sigue en política, sigue, parece que en el partido apoyando a Morena. Ahí tuvo a todos los senadores y a sus aliados, a Morena, al Verde y al PT, diciendo en un evento ahí que de alguna forma nadie los ha vencido. Se refería a la reforma judicial, ni los medios de comunicación, dice. Ni los poderes fácticos, ni nadie han logrado vencer para que el camino de la Cuarta Transformación vaya tun, bien segurito. Pero bueno, la pregunta que le hacemos a la presidenta, pues ahí tienes a 35 millones y 60, 65 millones, ¿qué les hablas, qué les dices? La oposición, pues ya saben que no existe en este país. La oposición está menguada, tirada, es imposible contar con ella, pero
los ciudadanos, por eso precisamente como no hay oposición política, porque todos tienen cola que le pisen, y eso lo sabe Morena y eso lo sabe el oficialismo, pues simple y sencillamente vamos a estar ahorita realmente en una descompensación política. Entonces el ciudadano tenemos que ponernos abusados, tenemos que leer más, tenemos que ser más analíticos y criticar más. O sea, a ver, por ejemplo, el presupuesto del 2025, según Coneval, se va a ir como en unos 700 mil, 800 mil millones de pesos para puros programas sociales. O sea, casi el billón. Y ustedes me dirán, ¿y qué? Pues nosotros los pobres, nosotros tenemos que recibir el dinero. Sí, está bien, está bien. Hay mucha gente que lo necesita, otra no, y lo recibe. El punto es este. El punto es que este dinero no es productivo. Este dinero se paga con la gente que sí trabajó, ¿sí? Con la gente que trabajó y se partió de verdad el sudor de su frente todos los días, está pagando estas millonarias pensiones a ancianos, que muchos de ellos lo merecen, trabajaron mucho en su vida y no tuvieron una pensión decorosa, ni siquiera tuvieron pensión porque no hicieron el trabajo, pero otros, como Construyendo el Futuro, que es un programa de casi 50 mil millones de pesos para gentes jóvenes, creo que de 15 a 29 años de edad, que están en su mejor momento, con toda la fuerza, con todo el vigor, y les van a regalar 7 mil pesos para que dizque vayan a trabajar, pero es un programa muy opaco, sin ninguna condición de que realmente impacte que en esos miles de jóvenes que se están llevando 50 mil millones al año, realmente sean una fuerza laboral preparada o se estén incorporando a la fuerza formal de trabajo productivo. Eso de que no se vayan con el narco, pues 7 mil pesos para ellos a lo mejor no es nada en el mes, si acá te ofrecen más. Aunque cuando dicen que no, que también el crimen organizado paga muy mal, pero asusta mucho. Las compañías alemanas, que la presidenta presume mucho, le dicen a México y a Claudia Sheinbaum que necesitan garantías de inversión en México. Señalan que el país debe buscar intensificar una elección bilateral comprometida, transparente, con un Estado de Derecho, y con una seguridad energética, seguridad en general y un sistema judicial que funcione bien. Eso lo dijo a las compañías alemanas que han invertido, les gustaría que hubiera mayor disponibilidad de energías verdes para la producción. Entonces, esto lo están asegurando los inversores alemanes. Y que la presidenta dice que estamos trabajando muy bien con ellos. Pues qué bueno, pero ya los alemanes le dijeron, si no hay Estado de Derecho, si no hay certeza jurídica, si no hay energía limpia verde, pues quizás la pensaremos. Así que bueno, tienen un paquetón para el 2025 muy grande, el nuevo gobierno, y por lo pronto la presidenta se está reuniendo solamente con los suyos, donde se siente ella a gusto, con los morenos, con el Partido Verde y el PT. ¿Y los demás? ¿Más de 60 millones? ¿A la oposición? ¿Por qué no la invita? Pues son bien una pirrunga ahí, ni siquiera se hubieran visto. Pero tiene que dialogar, esa es la democracia que ellos alegan. Esa es la república. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo ahorita con la primer presidenta de México. Y ojalá de verdad, cuando venga Donald Trump, ya ahorita, por ejemplo, Ken Salazar, pues se puso duro, lo calificaron de incongruente, que un día dice una cosa y otro dice otra, y por qué no lo dijo antes con López Obrador. Pues lo único que yo, la lectura mía es que ya esta reunión que tuvo Biden con Donald Trump, le dijeron, ¿sabes qué? Apriétale las tuercas a México desde ahorita. Y Ken Salazar representa al gobierno norteamericano. No habló por sí mismo, habló por instrucción. De hecho, la Secretaría de Estado dijo que sí, que efectivamente lo que dijo Ken Salazar, lo apoyan, lo apalancan, lo avalan, y que efectivamente hay que trabajar mucho con México porque está medio descarriadón. Pero bueno, vamos a mensajes y regresamos contigo.
TVD Primera Plana, tu canal. Cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada 2 años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora. Tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En Primera Plana avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el Semanario Sonora, edición digital. Pues regresamos aquí a Voz Empresarial y ya tenemos a Eliseo Marín. Él es el director de MC Consultoría, que nos habla desde... ¿Dónde estás, Eliseo? Muy buenos días. Hola, mi querida Aurora, te mando un fuerte abrazo. ¿Dónde estamos? En Chiapas todavía. Fíjate que hemos tenido bastante trabajito por acá, ya preparándonos para irnos la próxima semana a Mérida. Órale, perfecto. A ver, me encantó la nota que me mandaste porque, qué curioso, la inseguridad pues es un tema cada vez más sensible en México. Las personas cada vez queremos protegernos, ya que la autoridad no lo hace, pues decimos nosotros de perdida tomar medidas preventivas. Y una es el asunto de que estamos poniendo cámaras en nuestros hogares, en las empresas, pero ¿qué, eso es ilegal o qué es lo que pasa con esa situación de que nosotros estemos instalando cámaras de Wi-Fi? ¿Tienen alguna regla? ¿Qué dice la ley sobre protección de datos personales a esta situación que ahorita está generalizado? Por ejemplo, en la colonia yo tengo una vecina que tiene 10 cámaras, man. Entonces yo me siento así como abrumada, que no puedo salir porque la mujer esa me ve todo el santo día. ¿Qué onda con eso, eh? Un tema que ha despertado mucho interés a nivel nacional. Hemos tenido diferentes entrevistas en diferentes estados de la República Mexicana, precisamente sobre este importante tema. Y como bien y acertadamente lo mencionas, muchos habitantes, muchos empresarios, colocamos cámaras de vigilancia en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra casa, y podemos hacerlo, porque es para nuestra seguridad, para la seguridad de nuestros clientes, para la seguridad de nuestros empleados, para nuestra seguridad de nuestro propio patrimonio, ¿no? No hay nada ilegal que puedas colocar una o mil cámaras. Lo ilegal es no cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿sí? Para esto es importante que la empresa cuente con un esquema jurídico administrativo donde informe al ciudadano, al transeúnte que va pasando por la calle o que entre a un negocio donde hay cámaras de videovigilancia o audio también, porque muchas cámaras tienen audio también, debe de tener un aviso de privacidad. Pero no nada más tienes que informar que estás grabando, ¿sí? Tienes que informar cuál es el tratamiento y el uso que le vas a dar a esas imágenes, cómo las estás protegiendo. Porque de nada sirve que tengas tu cámara y que pongas un letrerito, como he visto en algunas farmacias por acá en Chiapas, una farmacia muy famosa a nivel nacional, te pone un letrero en la parte de afuera donde te informa que te está grabando, nada más. Pero no te remite a ningún aviso de privacidad. ¿Por qué la importancia del aviso de privacidad? Porque en ese documento, que es un documento de carácter informativo, te están dando a conocer cuál es el uso y el tratamiento que le vas a dar a esas imágenes, ¿sí? ¿Qué tiempo te vas a quedar con ellas? ¿Cómo las vas a eliminar, sí? Si tú no tienes esa infraestructura jurídica administrativa que te permita comprobarle el día de mañana a tu vecino, al ciudadano, al transeúnte, a tu cliente,
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO para eliminar esas imágenes o para conocer qué están haciendo con esas imágenes? Pues entonces ahí sí estás cometiendo un delito. Estás cometiendo una violación a la privacidad de las personas. Vi un anuncio ahí que han sacado diferentes medios de comunicación que está prohibido ponerlo en escuelas o en iglesias. Así es. En otros lugares. Es completamente falso. Tú puedes poner en las escuelas cámaras de videovigilancia, pero debes de cumplir con la Ley Federal de Datos Personales. ¿Qué vas a hacer con esas imágenes que estás grabando de menores de edad? ¿Cómo las estás protegiendo? ¿Qué medidas de seguridad tienes implementadas para evitar la vulnerabilidad de esos datos personales el día de mañana? ¿Quién es la persona encargada de vigilar que esas imágenes no vayan a ser sustraídas o compartidas con un tercero? Claro que las puedes poner, pero existen sus limitantes, ¿sí? Y esos limitantes es lo que te marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que lamentablemente hoy en día este anuncio, mi estimada Aurora, o esta declaración que hace la Profeco en esta nota, más bien se me hace como una nota tipo buscapié, ¿no? Ajá. Imagínate cuántas casas, cuántos negocios, cuántas empresas tienen cámaras instaladas. Tú acabas de dar una nota muy importante y Monreal también está diciendo sobre la cuestión del aumento de los impuestos, una cosa similar, ¿no? Así y tú es. Estás hablando del recurso que se le da a los jóvenes. ¿Cuánto dinero se está yendo y a dónde y en qué se está utilizando? El Estado está viendo de dónde va a generar recursos. Y uno de los recursos importantes que puede hacerse la autoridad, y en este caso si el día de mañana el INAI llega a desaparecer, va a ser juez y parte la función pública. Y la función pública, oye, Profeco, ya me está avisando a mí, función pública, ¿dónde puedo generar recursos para el Estado? ¿Cuántas casas, cuántos negocios existen en todo el país que pueden ser sancionados, multados por no proteger los datos personales de los ciudadanos? La multa más pequeña es de 8,866 pesos. Y dicen por ahí, en las notas, que puede llegar a 18 millones de pesos. O prisión hasta de 5 años. Olvidémonos de los 18 millones de pesos. Vámonos con la multa más pequeña, que son de 8,866 pesos. ¿Cuántas empresas, negocios, casas te gustan que hayan en todo el país que no tienen o no conocen el tema de la protección de datos personales y que tienen cámaras instaladas en todas las casas, habitaciones, fraccionamientos y negocios? Ese es el punto, Aurora. Es un punto muy delicado. Esto es una cuestión de carácter recaudatorio que ya la veo venir para el próximo año. No, pues claro, pues ahorita, sinceramente, no les alcanza para nada. Estaba, o sea, ¿por qué crees que Moody's le bajó al gobierno, a México, su calificación? Porque no les sacaron, de hecho, todo mundo, los expertos financieros dicen, a ver, ¿por qué se adelanta Moody's si hoy dan a conocer el paquete presupuestal 2025 y se adelanta y dice, para abajo? Porque ellos, las calificadoras, se van con el gobierno mismo, con ciertos actores, y comienzan a preguntarles, a hacer el lobbying con ellos. Y los números que vienen, dice Quintana del Financiero, pues no son los que realmente deberían ser, y presenta al menos en un futuro inmediato, con el asunto de la reforma fiscal, la reforma judicial, que vino realmente a poner en vilo a México con las inversiones. El Estado de Derecho, eso ha perjudicado mucho. Y ahorita estaba viendo que los bonos que se tienen, los inversores están vendiendo porque quieren que les paguen. O sea, viene un 2025 apretado. Entonces, obviamente ya también nos amenazan, ¿no? De que ahí viene esa agencia digital para hacer todos los trámites y con una huella. Con una llave, le llaman ellos, personalizada, que son, imagino, que datos biométricos, no lo sé, para que te tengan, imagínate toda esa información en Gobernación o en esa Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues... Vamos a vivir tiempos todavía, lo que nos falta ver, mi querida Aurora.
Es un tema que realmente me han... Ayer me entrevistó también en una empresa de cable, y de igual manera están espantados la manera de cómo existen diferentes métodos y formas para recaudación, para ver de dónde nos van a sangrar a nosotros los empresarios, a nosotros los ciudadanos, que estamos cuidando nuestro patrimonio a través de cámaras de videovigilancia, ¿no? Pero por otro lado, también existe esa razón, ¿sí? El desconocimiento que existe en el sector empresarial y en los ciudadanos al no conocer la Ley Federal de Protección de Datos Personales, esto nos va a llevar a que el día de mañana nuestros datos pues estén en peligros y no sabemos quién en ese domicilio o en ese negocio donde tú vas caminando te estén grabando y para qué te estén grabando, ¿no? En la calle circulan niños, circulan jovencitas. ¿Quién está tomando esas imágenes? Van a saber a qué horas pasas, con quién pasas, a qué horas regresas. Empiezan a tener un historial de tu actividad por esa calle. O sea, todos esos datos el día de mañana pueden ser utilizados para secuestrar a las personas, a los menores de edad. Entonces, es un tema delicado. El ciudadano, el padre de familia, el empresario debe de conocer que colocar una cámara de videovigilancia es un tema delicado. ¿Lo puede colocar? Claro que lo puede colocar, pero tiene que cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Tiene que tener un aviso de privacidad que remita a, perdón, tiene que tener un aviso afuera con la cámara de videovigilancia que remita al aviso de privacidad integral, donde podamos saber cuál va a ser el uso que le van a dar a esas imágenes, ¿no? Tú caminas por una calle en Hermosillo, una calle, una cuadra, no sé cuántos metros pueda medir, si son 100 metros, una cuadra en Hermosillo. Aquí en Tuxtla las calles son de 100 metros. Me ha tocado en Mérida que son de 120, 130 metros las cuadras. Pero en esa calle simplemente te vas a encontrar, nada más en la pura calle, en la banqueta, existen 5 cámaras de vigilancia de diferentes negocios. Afuera. Otras tienen cámaras únicamente en el interior. Pero nunca, en ningún aviso, en ninguna empresa, en ningún negocio, en ninguna casa, vas a ver en Hermosillo un aviso que te indiquen que está siendo videograbado. No, Y eso eso es lo es. preocupante. No, claro que es muy preocupante. Y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nosotros con los vecinos, si ellos, por ejemplo, de verdad, la vecina enseguida, la de enfrente, la de esquina, está súper, tiene muchas cámaras. ¿Qué hará ella con esos videos? Porque están enfrente de mi casa, así literalmente. Así como, entonces, tú por ejemplo, como vecino. Tú puedes ir a platicar con él. O sea, ¿qué se tiene que hacer cuando ya es privado esto? Cuando es en las casas y que la justificación de la gente es de que no estén de que estemos perfectamente cuidándonos de los malos. Pero pues también tú estás expuesta a que quién sabe qué uso vayan a hacer de ese material las personas. ¿Qué puedes hacer con tus Lo vecinos? que Deja puede tú con hacer el tu vecina, comercio. muy sencillamente, pues es primeramente colocar un anuncio donde señale que está siendo videograbado. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Es como cuando tienes un perro en el garaje de tu casa y pones un letrero que dice cuidado con el perro porque te puede morder. Tú sabrás, oye, pues mi vecina tiene cámaras o esa calle tiene cámaras, ese negocio tiene cámaras. Te bajas de la banqueta, te cruzas a la otra acera, pero te vas a encontrar con que el vecino o el otro negocio también tiene cámaras, entonces vas a estar zigzagueando nada más buscando dónde hay cámaras. O sea, es una cosa, no sé cómo decirte, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Simplemente los que tenemos cámaras de vigilancia, tenemos que poner un letrero que nos indique que está siendo videograbado, pero ¿sabes qué? Estas imágenes no serán transferidas, entregadas a terceros. Contamos con medidas de seguridad y cumplimos con la Ley Federal de Datos Personales. El colocar cumplimos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales quiere decir que esa persona tiene medidas de seguridad para resguardar el DVR, que ha implementado ciertos mecanismos y procedimientos para la eliminación de esas imágenes después de cierto tiempo. Si nada más tiene un letrerito que dice te estoy videograbando, pero si tú presentas una denuncia ante la autoridad correspondiente, hoy en día el INAI
o el día de mañana que sea algún ente de gobierno, en este caso la función pública que probablemente pueda hacer, vas a presentar tu denuncia y si esa empresa o ese domicilio, ese particular, no puede comprobar que está protegiendo correctamente los datos personales y que nada más tiene un papel pegado en la calle sobre la banqueta, entonces puede ser sancionado. Aquí lo importante es tener mecanismos y medidas de seguridad que nos permitan a nosotros el día de mañana, en caso de algún requerimiento por parte de algún vecino, de algún particular, de cualquier ciudadano, tengamos nosotros cómo comprobarle y demostrarle a nuestro vecino, oye, sí te estoy videograbando, pero estas imágenes son eliminadas cierto tiempo, el DVR se encuentra en un lugar seguro, se encuentra protegido, o sea, tiene que tener elementos de seguridad. Si no lo tiene, mucho cuidado, porque la multa más pequeña puede ser de 8,866 pesos o más. Por ejemplo, ok, si tú dices que tú, en este caso, te sientes agredido o acá, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay, Dios guarde, una situación de inseguridad o de un robo? Pues van con el vecino y el vecino tiene que proporcionarle, supongo, a la autoridad esa información, ¿o qué ondas? Exactamente. El vecino no te puede entregar las imágenes directamente a ti porque estaría violando la privacidad de las demás personas que puedan aparecer en ese video. El vecino o la persona afectada tiene que ir a la autoridad competente a presentar su denuncia. Y en este caso, el fiscal, el Ministerio Público, tiene que llegar directamente a dejarte un documento donde te requiera las imágenes que corresponden, señalándote el día y la hora de los hechos. No le vas a poder entregar completamente el video de las 24 horas, a menos que la autoridad te lo diga mediante un argumento. Pero si no lo existe, entonces tú no puedes entregarle al vecino, o a ver, pásale para que veas mis cámaras. Tampoco. Esto es muy común en los restaurantes que tienen cámaras o en los hoteles. Oye, me robaron mi celular, me robaron mi cartera, quiero ver tus cámaras. Momento, las voy a ver yo, no te puedo enseñar. Si yo detecto algo indebido, te voy a decir, presenta una denuncia y a la autoridad le voy a entregar la información para que se proceda y tú puedas ejercer alguna acción contra la persona que sustrajo tu billetera o tu teléfono celular. Pero hay un procedimiento. No podemos entregar ninguna información a ningún particular si no existe un procedimiento por parte de alguna autoridad. ¿Sabes qué? Qué horror, mi querido Eliseo, de verdad, qué horror lo que está pasando para nosotros. Se acabó la privacidad, se acabó la... O sea, no tenemos seguridad. En las calles ya no puedes andar porque te matan, vete a Culiacán y olvídate, ¿no? Ayer 14 muertos, asesinados, y todos hablan de que no está pasando nada, ¿no? Que quieren que se haga la feria del ganadero cuando matan un ganadero, un delegado. O sea, una cosa espantosa. Y todavía cuidarte también de esta situación, porque imagínate cuántos jóvenes, o sea, que están tomando o que están acá, o sea, ¿me entiendes? O sea, los jóvenes tienen una vida pública, pues, y de alguna forma estamos siendo observados por el Big Brother, como dice, esa parte que no vas a tener en ningún momento, ni en la calle, porque inclusive adentro de tu propia casa, muchas mamás dejan a sus niños con las nanas y les dejan adentro las propias cámaras también. Mira, hay un punto muy importante que acabas de mencionar. Hoy las cámaras de vigilancia tienen, pues son más complejas, más complicadas, son más sofisticadas, tienen un grado de poder captar hasta tus datos biométricos, ¿no? Todos tus datos biométricos, y el día de mañana, alguna empresa, algún malandro que sepa que se dedique a estos temas, pues puede vulnerar completamente tu privacidad. Claro. Entonces, es algo delicado, ¿sí? O sea, por un lado es bueno que tengamos cámaras de vigilancia, el problema es que no sabemos quién las esté utilizando y para qué fines. Ese es el grave problema que tenemos. Por eso es importante, ok, puedes colocar cámaras en donde tú quieras, pero ¿sabes qué? Avísame quién es la persona responsable en tu aviso de privacidad, contra quién me tengo que dirigir, dónde puedo ejercer mis derechos ARCO. Pero si no sabemos de qué se trata la ley, el reglamento y los lineamientos en materia de datos personales, entonces me estoy exponiendo como empresario, como particular que tengo una vivienda con mi cámara de vigilancia, a ser sancionado. Entonces ese es el grave problema.
Pero por otro lado, la seguridad es importante, porque tú, una persona de bien, pues vas a proteger a tu familia, tu patrimonio y tu negocio. Entonces, es válido colocar cámaras, pero colócalas con conocimiento de causa. ¿Qué tienes que hacer para protegerte también de una sanción, que probablemente de una queja, de un requerimiento que te haga la autoridad federal el día de mañana? No, pues gracias, Eliseo, como siempre, me encantó la nota esta que me los mandaste, y que te fijas, todo está así como pegado con alfileres, porque el gobierno lo único que está buscando es cobrar, no, o sea, y nosotros los ciudadanos parece que siempre estamos en un estado permanente de indefensión. Entonces, la indefensión se va a caer si tú estás informado. Gracias por informarnos de esta situación, que ya es muy común, de verdad. Yo en la colonia, desde que entras a la colonia, porque es una cerrada, hay cámaras por donde tú quieras, de verdad. De hecho, déjame decirte, en los chats ponen, acaba de entrar fulanito de tal, y ponen la imagen y el video del tipo o de la persona. Entonces tú, oye, y la privacidad de esta persona que a lo mejor entró, no sé, pero la gente está asustada y cree que va a ser... Lo pueden hacer, lo pueden hacer, Aurora, siempre y cuando el fraccionamiento en sus políticas de aviso de privacidad esté señalado perfectamente que esas imágenes van a ser compartidas. Si esa persona que está ingresando al fraccionamiento leyera el aviso de privacidad donde está señalando que esa imagen será compartida, oye, yo no quiero que compartas mis imágenes, puedo ejercer mis derechos ARPO, pero lamentablemente el ciudadano, una, no tenemos la cultura y aparte no tenemos el conocimiento de la ley de datos personales. Todo se puede hacer y todo se puede limitar siempre y cuando conozcas la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Yo les hago un llamado a los empresarios de Sonora. Cumplan con la Ley Federal de Datos Personales para sus empresas y evítense problemas el día de mañana. Ese es el llamado que yo hago a todos los empresarios, no nada más de Sonora, sino a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, Eliseo, y que tengas un buen fin largo, largo, largo. Ya ves que estaba yo bastante, bastante largo este buen cuidado fin. Con el buen fin, Aurora. Cuidado con el buen fin. Ahí pueden robar tus datos personales. Cuidado con las tarjetas de crédito. Cuidado a quien le prestan la tarjeta de crédito. Puede haber un robo de identidad. Un gusto saludarte y un fuerte abrazo. Dios te igualmente, bendiga. Igualmente, gracias. Gracias. Vamos a mensajes. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos a Voz Empresarial y tenemos ahora a Ernesto Lagarda. Ernesto, ya, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí, Ernesto Lagarda es una persona, está en Ciudad Obregón, ahorita tuvimos una persona en Chiapas, Ernesto, ahora Ciudad Obregón, una ciudad con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que no para, y sobre todo ustedes.
que de alguna forma, déjenme decirle, Ernesto Lagarde es el coordinador metodológico del proyecto de la macroregión del sur de Sonora, el norte de Sinaloa, también es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, responsable operativo del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logísticas, sede ITSON. O sea, todo un personaje en Obregón, un hombre comprometido con la inteligencia social, capacitación profesional, estudiantes. Gracias, Ernesto. A ver, pero ahorita estamos trabajando y de manteles largos en el marco del foro hacia una región inteligente y sostenible con la agenda de marca territorial que traemos con la venida del doctor José María Cubilo, director Mesías Inteligencia de Marca, y que viene desde España a visitarnos. A ver, platícanos la importancia de aprovechar la venida de este experto, como es el doctor José María Cubilo, director de Mesías Inteligencia de Marca España. Yo estoy muy contenta de conocerlo, al menos por vía Zoom, pero toda la trayectoria te metes y ves que es una persona de un gran nivel mundial de este tema. Platícanos, Ernesto. Sí, gracias. Primero que nada, pues agradecerte, Aurora, el espacio, el tiempo, ¿no?, para poder compartir con tu público pues esta información que es muy importante para lo que es el estado de Sonora y Sinaloa, ¿no? Y hablo de ambos estados porque justamente estamos trabajando desde principios del año, para ser más precisos, febrero, arrancamos todo este esfuerzo en un compromiso de hacer las cosas diferentes para lo que es esta región, esta macrorregión que es de altísimo valor. Y sí, como bien dices, nosotros vamos a recibir ahora el noviembre, para ser más específicos, el lunes 25 de noviembre vamos a arrancar trabajos con el doctor José María Cubillo, quien es el director de Mesías Marca España. Él, como tú bien lo dices, es una persona muy comprometida, con un trabajo muy importante a nivel global. Ha hecho estudios fabulosos. De hecho, tuvimos la gran oportunidad nosotros el año pasado de hacer un estudio aquí en México. Me toca coordinar esta parte de las universidades para hacer una serie de encuestas y conocer la percepción, ¿no?, de México, de los mexicanos, de las organizaciones que se instalan acá en México, ¿no? Y participaron estudiantes y participaron alumnos. Entonces, si me permites, me gustaría compartir con tu público lo que va a ser la agenda de esta semana, del lunes 25 al viernes 29, con la llegada del doctor José María Cubillo. Él es un experto en estos temas de marca país, marca territorio, marca, depende del alcance al que quisiera llegar tu marca, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar en lo general de la agenda. La agenda realmente está compuesta por tres ruedas de prensa que se van a dar en las diversas ciudades que vamos a ir visitando, y tenemos 12 eventos muy bien agendaditos, en los que se espera la participación de cerca de 500 personas, ¿no?, en todos estos eventos. Entonces, lo primero que vamos a tener es una rueda de prensa, es el lunes 25 de noviembre. Esto va a suceder en Ciudad Obregón. Obviamente aquí lo vamos a recibir en la institución por parte de las autoridades. Luego vendrá el primer evento, ya que tiene que ver con un acercamiento con nuestros estudiantes de aquí de la región, con las universidades obviamente a las que estamos invitando, y él va a dar una conferencia sobre la importancia, ¿no?, de la marca para el desarrollo económico y social de una región. Esto va a suceder acá en las salas de tutoría 1, 2 y 3 del ITSON en Unidad Nainari. Ya por la tarde, eso va a ser a las 11 de la mañana el primer evento. El segundo evento importante será a las 4:30 de la tarde, y aquí va a tener él una plática ahora con los investigadores, profesores investigadores de las diferentes instituciones de educación superior de aquí de la región sur de Sonora y también del norte de Sinaloa. Ambos eventos, por ser muy trascendentes, se van a abrir de forma virtual, porque seguramente estas salas van a recibir a 270 estudiantes, por ejemplo, pero no queremos dejar a ningún estudiante por fuera de escucharlo, ¿no? Eso va a suceder el lunes 25 de noviembre,
Y ya el martes 26 de noviembre tenemos pues un recorrido a Navojoa, Sonora y a Los Mochis, Sinaloa. En Navojoa se va a tener un desayuno muy importante con la familia Peral, que son colaboradores también de tu programa. Sí, así Y es. ahí se va a dar información sobre datos muy relevantes de la historia presente y futuro de Navojoa, ¿no? Vamos a tener ahí invitados importantes que conocen de esa historia y ellos le van a platicar al doctor Cubillo o le van a dar esta información, porque son insumos importantes en todo este tema de la marca. La historia cuenta mucho al momento de posicionar marcas, ¿no? Ahí también se va a tener una rueda de prensa en la que pues se va a recibir a un grupo de personas, va a participar el doctor José María Cubillo, también estará el maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, que también tú lo conoces, director de Muy bien, Serinova, sí. y ya por la tarde, a las on perdón, a las 11 de la mañana de ese mismo día, ahí mismo en Navojoa, pues se va a tener el cuarto evento que se ha denominado marca sector alimentario, ¿no? Este es un evento que lo está coordinando en este momento el ingeniero Próspero Peral, que él es el responsable del Distrito Internacional para la Comercialización y Proveeduría de Alimentos. De ahí saldremos a Los Mochis y bueno, vamos a tener ahí la tercera conferencia de prensa a las 5:30. Ahí nos va a recibir el ingeniero Héctor Alal, que también participa con nosotros en este gran proyecto, con su proyecto de Isla Mazocarit, y estará también participando el doctor José María Cubillo, el ingeniero Héctor Alal y Gonzalo, ¿no? En esa conferencia de prensa. Y viene ya el evento importante por la tarde. Ese evento será obviamente en Los Mochis, ahí en Canacintra, Los Mochis, con el grupo empresarial. Y se hablará de marca turismo sustentable. Ahí estará la participación directa, obviamente, en todos estos eventos del doctor José María Cubillo y acompañándolo Héctor Alal, ¿no? Y también el maestro Gonzalo. Después vendrá la agenda del miércoles 27 de noviembre. Sucederá esto, pues, en parte, sí, en Ciudad Obregón. Estaremos trabajando primero en una visita a ese complejo Trípoli Mazocarit para que él conozca de viva voz y tener a la vista lo que es este complejo, ¿no? Tan importante que va a donar esta parte de Ajiabampo, Sonora. Vamos a tener ya por la tarde nosotros acá en Ciudad Obregón el evento en Itzon que se llama Marca Territorial en la sala 1 y 2 de aquí del Itzon. Esta participación es importante porque pues aquí ya tendremos gente también de empresa de Ciudad Obregón. Te quiero comentar también que hemos estado invitando a regidores tanto de los tres lugares a los que estamos visitando para que ellos estén enterados de este gran proyecto, ¿no? Ya por la por el eso ya terminará allí el miércoles y nosotros el jueves 28 de noviembre lo que vamos a hacer es trasladarnos allá con ustedes, Hermosillo, te vamos a visitar a tu programa, ahí estaremos con todo el favor de Dios a las 9 de la mañana, en Voz Empresarial contigo y para que tengas tú la entrevista personal con José María Cubillo, ahí te va a tocar conocerlo personalmente. Tenemos programado también un evento con ustedes que le hemos denominado Marca Ciudad Sustentable, con obviamente la participación del doctor también. Y ahí estará también el doctor Gonzalo Rodríguez y tus invitados, ¿no? Nosotros estamos previendo ya por la tarde el regreso para concentrarnos en lo que va a ser, yo le digo siempre como pues una parte medular de esta venida del doctor, es el taller que le hemos denominado marca territorial. Ese va a suceder el viernes 29 de noviembre. Entonces, en ese taller, como tú sabes, es el cuarto taller de los que hemos venido trabajando en los meses de febrero, junio y recientemente septiembre, y cerramos ahora en noviembre con este taller donde vamos a concentrar realmente todo el esfuerzo que hemos venido haciendo y que lo hemos estado documentando. Esperamos tener un documento pues robusto, casi cercano a las 200 páginas, donde va a contener toda esta información que va a estar disponible para todo el público que quiera consultarlo, ¿no? Esto se trata de compartir
y hacer más grande nuestra región. Una pregunta, Ernesto. Sí, Mucha dígame. gente ha estado comentando en los chats que yo tengo y me dicen, por ejemplo, este taller y las otras participaciones que se van a tener en Mochis, en Navojoa, en Guatabampo, en Obregón, me dicen, ¿van a ser transmitidos o es nada más presenciales? Mira, el que realmente será transmitido, porque tenemos la parte de, es el primero que te comentaba, que tiene que ver con los estudiantes que van a estar el lunes y los profesores que vamos a estar por la tarde, por un tema de conexión con las universidades. Es en los que yo tengo control acá en Ciudad Obregón, pero si hay posibilidad de transmitirlos desde Navojoa y Los Mochis, pues es cuestión también de que nos coordinemos con las personas que nos están colaborando en aquellas partes, que en este caso sería el ingeniero Próspero Peral, perdón, y el arquitecto Héctor Alal. El Lo taller, me podemos, obviamente. preguntaron por el taller, Ernesto, el taller del Oh, por el 29. taller. Ah, perdón, perdón. Sí, mira, el taller sí, siempre abrimos una liga Zoom para las personas que no van a poder estar. Sí tenemos Correcto. invitados, siempre. Por ejemplo, el doctor José Pancorbo, que está en Ecuador, él siempre nos está en formato online. También, pues, de pronto se va a conectar el arquitecto Yarza, que es un colaborador muy fuerte nuestro. De hecho, él va a participar como justamente ese viernes por la tarde. Vamos a cerrar con un panel, ¿no?, de expertos, donde va a estar, pues, le llamamos nosotros los cuatro mosqueteros, ¿no? Está el doctor Cubillo, doctor Gonzalo Rodríguez, está el arquitecto Yarza, y me va a tocar moderar ese panel. Sí, eso obvio, va a estar con transmisión abierta todo el evento, ¿no? Para los que no puedan Excelente. asistir, que se conecten, pues, en los momentos en los que estamos presentando posiblemente resultados. Obviamente la participación es más rica de formato presencial, pero no está limitado. Sí podríamos abrirlo con muchísimo gusto. Lo hemos hecho en los otros eventos, lo vamos a hacer en este. Sí, yo creo que es importante la socialización de esta visión, de este gran proyecto, de esta proactividad que el sur del estado y del norte de Sinaloa están haciendo con gente como ustedes comprometidas en ponerle una agenda, una ruta clara que la han denominado hacia una región inteligente y sostenible. Y Y eso sostenible. se me hace interesantísimo, la agenda marca territorial. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no se esperan, muchos se esperan a que el gobierno tire la línea. Pues aquí no hay ningún gobierno. El gobierno se va a sumar a las ideas, a las propuestas, a las visiones de ustedes como ciudadanos, organizados, profesionales, empresarios. Se me hace genial esta iniciativa, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el valor la propuesta de valor de esta agenda en Sonora y Sinaloa denominada una región inteligente y sostenible? ¿Cuál sería la propuesta de valor así identificable? Sí, mira, yo lo identifico, primero que nada, que es un evento en el que es abierto, es participativo, es incluyente, y lo más valioso de todo, Aurora, es que estamos involucrando mucho a los estudiantes, que es el futuro, ¿no? Es el futuro de esta región. Ellos están muy enterados, los hacemos participar en eventos como hackatones, y no solamente en el ITSO, ¿eh? Yo estoy hablando que también lo está haciendo el TEC de Monterrey. Tú sabes que el Tecnológico de Guatabampo también está involucrado bastante, el Tecnológico de Los Mochis recibiéndonos también en algunos de los eventos que sucedieron en la agenda. Esa es la parte fuerte de valor, es un valor social. Sí, es muy importante el que se involucre en la comunidad. Todas estas partes interesadas, que son las empresas, el gobierno, la universidad, la sociedad misma, y siempre ese enfoque que tenemos con el cuidado del medio ambiente. Estos son modelos, son ecosistemas de innovación que justamente están muy colgados de lo que es el concepto de pentahélice que se maneja en el CONACYT, ¿no? Nosotros siempre partimos de eso, ¿no? De ese concepto base. Y eso es lo que estamos promoviendo. Ese es una parte de valor. Si veo la otra parte de valor, que es la parte económica, pues esto viene junto con pegado. Lo que estamos tratando de desarrollar son proyectos que sean en beneficio de la sociedad, sobre todo en las sociedades que más lo ocupan, ¿no? Y potenciar a aquellas que tienen esas fortalezas, ¿verdad?, de seguir creciendo. Esa es la parte. Y el otro enfoque de valor que tenemos es que siempre lo estamos haciendo bajo este tema del cuidado del medio ambiente. Es decir, sí traen ese concepto muy, muy asociado estos proyectos que,
pues se van a poner sobre la mesa el próximo viernes. Tenemos identificado 13 proyectos muy específicos que pues ya en el momento del taller van a estar sobre la mesa para su discusión. Pues muchísimas gracias, Ernesto. De verdad, yo sí estoy muy entusiasmada con este ejercicio que se está haciendo de proactividad, de ciudadanización, de estar poniendo una ruta para estas regiones del sur del estado, del norte de Sinaloa, y encontrar precisamente esos líderes que empujan estos sueños, estas claridades que tienen las regiones y cómo potenciarlas. Y la venida del doctor José María Cubilo, pues nos va a ponderar, nos va a identificar estas oportunidades, sobre todo para ver cómo las regiones podemos de alguna forma tener una imagen, no solamente con los propios, sino con los extraños internacionalmente, de nuestra valía como región sostenible, sustentable en el tiempo, que yo creo que la tendremos que aprovechar todos. Tu mensaje final, y si de alguna forma para comenzar a promoverlo en los chats aquí también de Hermosillo, para gente que se esté uniendo. Hermosillo, es una zona que está, pues de alguna forma, podemos decir, identificada con la transición energética, sobre todo Hermosillo. Creo que se puede convertir en el tiempo en un referente de eso. Va a haber una feria mundial de energía otra vez, el foro, perdón, mundial de energía, que va a ser el de 5 y 6 de aquí en diciembre. Y creo que Hermosillo se coloca como un referente nacional de estar trayendo los temas. Ahorita estaba viendo que se presume mucho en el gobierno de Sheinbaum que van a tener negociaciones con el gobierno alemán y con los alemanes, pero los alemanes le dicen, está bien, todo me parece perfecto, siempre y cuando me tengas un Estado de Derecho, certeza jurídica y energía limpia para producir. Y eso se me hace muy importante lo que acabas de decir, que la propuesta de ustedes es sostenible y sustentable en el tiempo también, claro, con en armonía pues con un medio ambiente ante un cambio climático. Estaba viendo una nota que me pareció muy mala, el 2023 México fue uno de los países más calientes del planeta, y está precisamente en esa parte alineado porque no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer. Tu mensaje final, Ernesto. Sí, muchas gracias, Aurora. Pues mira, mi mensaje final sería primero de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento a las personas que han venido participando muy fuertemente en este proyecto. Cada vez somos más y eso es muy importante. Agradecerte a ti, Aurora, que pues eres la voz, ¿no? La voz nuestra en este tipo de espacios que nos da la oportunidad. Y yo un especial también agradecimiento a Litson, ¿no? Que nos ha permitido trabajar en este gran proyecto, nos ha apoyado. De hecho, pues Hitson es el que hace el apoyo fuerte para traer al doctor José María Cubillo. Por eso yo quiero agradecer pues a las autoridades, ¿no? El que hagan posible esta parte. Y el liderazgo muy fuerte que ha tenido el doctor Gonzalo Rodríguez, el arquitecto Yarza, hoy día pues también el doctor José María Cubillo, que se suma muy fuerte también y con gran compromiso a este trabajo. Y bueno, a toda la comunidad un agradecimiento muy fuerte, y pues esto es el cierre del 2024 con este taller, pero vendrá 2025 cargado de proyectos en los que hay que sumar más estudiantes, más personas que crean en ellos, porque pues es el futuro que viene, ¿no? Y pues así gracias. Totalmente, Ernesto. Yo creo que nuestros jóvenes estudiantes tenemos que sembrarles la semilla de estar conscientes de sus oportunidades, y que ellos son los que las tienen que cuajar en el tiempo. Tienen que estar conscientes en dónde están parados en este momento y hacia dónde se va. Pues muchísimas gracias, Ernesto, y me encanta estar participando en estos esfuerzos ciudadanos, colectivos, con proactividad y sobre todo para crear una base social productiva que sostenga en el tiempo este tipo de ejercicios. Y eso se me hace muy valioso. O sea, se habla de una base social, los políticos todos los días lo hablan, ¿no? Una base social. Bueno, aquí hay una base social productiva, una base social con intereses, con liderazgos claros, de hacer de Sonora pues una mejor región, ¿no? Para nosotros y para los que quieran venir Así a aterrizar es. Aquí. Muchas gracias, Ernesto, y nos es. Seguimos gracias. Viendo. Gracias. A tus órdenes y gracias. Un buen Un fin largo. Gracias. Pues igualmente. Se nos acabó el cuídate. Tiempo. Atrévanse a ser grandes, una elección de vida. Nos vemos, pues creo que hasta el martes, porque el lunes
ya saben, los puentitos, no cayó el 20 en media semana, pues nos chutamos el lunes. Acuérdense, tengan cuidado, no andar comprando como locos. Compren de una manera razonada, que a fin de cuentas tú lo tienes que pagar, ¿eh? No los que te están, los que te venden. Eso no se problema, no se preocupan por ti. Lo que te tiene que preocupar por ti eres tú mismo, tener un bolsillo bien administrado. Pues bendiciones y nos vemos el martes.